acerca una celebración muy importante para todos los cristianos y es la Pascua. Por eso nos acercamos hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción para hablar con el padre Ignacio Amaya, donde nos da a conocer cuáles son las celebraciones que se van a estar llevando a cabo en esta Semana Santa y, por supuesto, durante el Domingo de Pascua. También nos cuenta el significado de la Pascua y qué tiene que ver el huevo de Pascua con la resurrección de Jesús. Este último fin de semana hemos comenzado la Semana Santa, la semana donde la vida de la fe se pone en clave de acercarse a Jesús de una manera especial y volver a actualizar su pasión, muerte y resurrección. En estos días, lunes, martes y miércoles, tendremos a las 19:30 horas en el templo parroquial el rezo del Vía Crucis, a las 20 horas la misa y terminada la misa hasta las 22 horas un momentito de retiro con compartir algún texto bíblico, una oración guiada y luego junto con el Santísimo hasta las 10 de la noche. El día jueves, viernes y sábado nos va a acompañar el padre David Cabral, que es formador del seminario, y allí tendremos disponibilidad de un sacerdote para confesar por la mañana y por la tarde. También ese jueves por la mañana comienza la Pascua Joven, que se va a desarrollar hasta el Sábado Santo por la noche, dirigido a los adolescentes y a los jóvenes de la comunidad que quieran compartir este retiro de Pascua para poder vivir junto con Jesús estos días tan especiales para nuestra fe. A las 19:30 horas tendremos el rezo del Rosario y a las 20 horas la misa, y de allí quedará el templo abierto con el Santísimo hasta las 8 de la mañana del día viernes. El Viernes Santo, día en que celebramos la muerte de Jesús, allí tenemos la celebración a las 18 horas y terminada la celebración, alrededor de las 19:15, vamos a estar haciendo el Vía Crucis por las calles de la ciudad. El día sábado vamos a tener también el día de la... vamos a festejar la resurrección de Jesús en la Vigilia Pascual a las 20 horas aquí en el templo parroquial, donde bendeciremos agua y velas. Y el día domingo, el día de Pascua, tendremos la celebración en los horarios habituales, 8:30 y 20 horas aquí en la parroquia y a las 10:30 en la Capilla Santa Rita. En primer lugar es descubrir que cada uno de nosotros tiene a Dios muy cerquita. Será hacer silencio, será cerrar un poco los ojos, apagar un poco los ruidos y meterse dentro uno para encontrarse con este Dios que nos ama infinitamente. Siempre hay tiempo para acercarse a Dios. También participar de las celebraciones puede ser una linda manera de acercarnos a Dios en estos días, o darnos una vuelta por la iglesia durante estas jornadas. Bueno, son lindas maneras para poder meternos y volver a vivenciar la experiencia de Jesús. Repasar los textos bíblicos en los capítulos finales de cada uno de los evangelios, ir preguntándome qué me dice, qué me llama la atención, qué me estará invitando Dios a vivir en este tiempo, es una bella manera de preparar el corazón para vivir la alegría pascual. La explicación de por qué el huevo de Pascua, esto también de que se rompe, como si también el sepulcro se ha roto, se ha abierto, y descubrir desde allí la sorpresa de la vida nueva que nos trae Jesús. Darle un pasito más, que tal vez pueda parecer un poco más abstracto, pero es esto de utilizar lo simbólico también para poder aportarle el beneficio de la vida de la fe. De hecho, la Pascua judía, por ejemplo, que se celebra siempre, es la base de nuestra fiesta pascual. En la celebración de la Pascua, ellos dicen, un niño le pregunta a su padre, ¿por qué esta noche es más especial que las otras? Tal vez uno podría decir, ¿por qué este día es más especial que otros? ¿O por qué hoy comemos esto? Bueno, y allí poder contarle el relato. Celebramos que Jesús estaba muerto y ha vuelto a la vida, y que esa vida también se nos regala a nosotros.